mi gente de Motopassion, espero que se encuentren muy bien. Aquí en este momento nos encontramos en el 15º aniversario de Axe Motos. Y acá están todas las motos de estos moteros que vinieron a visitarnos a celebrar este aniversario, porque tenemos muchos productos que ofrecer a un muy buen precio y de muy buena calidad. Y ahora vamos a conocer un poco sobre estas personas que vinieron a visitarnos. Bueno, ¿cómo se llama este club? ¡Excelente! ¿Cómo se dieron cuenta del evento? Pues a través de la asociación. ¡Excelente! ¿Y qué esperan ustedes encontrar acá antes de venir? Comida y grandes promociones, grandes ofertas. Comida y grandes promociones. Bueno, eso es normal en los moteros, no, eso es lo primero que uno piensa, que haya comida. Bueno, está en barrigoncitos. Y frente a los productos que encontraron, ¿qué les llamó la atención? Los descuentos. Los precios. Excelente. Muy buenos, muy bajos, barato, bueno, bonito, barato para las 3B. Sí, la 3B. Estoy acompañado de Jenny, una de las organizadoras de esta actividad de Axe Motos, que es el 15º aniversario de la empresa. Exactamente. Entonces, Jenny, cuéntanos un poco. ¿Cuál es la idea de todas estas actividades donde están involucrados los moteros? 5-3. La idea de la empresa es contribuir a la seguridad de la vida de todos los motociclistas, poder ser uno de sus pioneros en toda la dotación que son los cascos, los guantes, la protección de coderas y rodilleras, todo lo que tiene que ver para la protección de la vida de cada motero que pues maneja moto. La idea de nosotros es llegar a hacer un apoyo a nivel nacional y poder apoyar a todos nuestros moteros, no solamente en dotación, sino que también sea en capacitaciones, que sepan todo lo de la normatividad que comienza a regir el otro año y no tengan como dudas con todo lo del tránsito, que no se vayan a dejar multar. Pues muchas gracias, ya lo saben, moteros, acá lo que necesiten frente a lo que es seguridad, protección, con Axe Motos. Uno de sus patrocinadores acá están los de Dunlop, llantas que todo motero debería tener. La pregunta que nos hacemos es, ¿por qué el motero debe comprar llantas Dunlop? Bueno, pues un saludo para todos. Primero que todo, hay que recordar que Dunlop es una llanta que está presente en el campeonato mundial de Moto 2, Moto 3. Habla de calidad y de las prestaciones de la llanta en cuanto a velocidad. Todo motero debe tener una llanta Dunlop, porque en este momento Dunlop tiene una amplia gama de grabados de compuestos para las llantas de calle, para las llantas para motos de calle, porque tiene un equilibrio muy bueno en lo que es agarre y duración, que es difícil de conseguir. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Vale, Yamil. Yamil, listo. Yamil, muchas gracias. Muy amable. Bueno, los moteros siempre nos preocupamos por nuestra seguridad. Para nosotros es increíblemente importante, ya que de eso depende nuestra vida. Me estoy acompañando con esta persona experta en el tema, que nos va a hablar un poquito sobre todo eso. Entonces, ¿cómo te llamas? Muy buenas tardes. Mi nombre es María Gracia Giraldo. Soy asesora de la empresa Axe Motos, donde en estos momentos le estoy mostrando unas protecciones al motociclista. El motociclista ya es hora de que empiece a usar todo lo que es protección. Chaqueta de protección para una caída estora, de rodilleras y coderas para que en un momento de caída absorban el impacto, son articuladas. Y tenemos también, disculpe acá, unas gafas que tienen que usar con protección UV. Bueno, el tema de los cascos, es muy importante conseguir cascos que sean certificados. Otra cosa que yo les quiero decir es que hay que tener responsabilidad social. Y el cliente, cuando te venga un casco, tiene que darle la talla. No le deben dar una talla que no es. No puede quedar casco ancho el casco. Tiene que quedar un poquito apretado. Freymoto es una empresa que trata de los certificados de tecnomecánica. Además de la infinidad de productos para nuestra disposición, por nuestra seguridad, disfrutamos del calor humano con los moteros, jugando, participando en rifas y riéndonos al extremo. Ave María. Bueno, yo voy a hacer énfasis y voy a resaltar esta media. Esta cochinada de media no tiene una apuesta. La madre.
para entrenar. Un beso y bailarás con ese chico que te mira y empezarás a descubrir tu herida. Primaveras tienes que cumplir, 15 flores nuevas que te harán feliz, 15 primaveras, 15 flores nuevas y una nueva. Ha 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 ha!